Page 41, 41, 41. Guys, museum, museum. Museo. 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 Church. Iglesia. 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 Teatro. 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 Shopping mall. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Bookstore. Tienda de libros. Librería. Ah, esa es una instrucción. Turn right. Girar a la derecha. 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 Girar a la derecha. Turn left. Chicos, existen en las señalizaciones viales cuando vamos en el coche. Por ejemplo, hay este tipo de símbolos. Apaguen micrófonos. Por ejemplo, se me ocurre esto. Está con una flecha así. Y está con un tachado, ¿no? ¿Qué querrá decir esta señalización? No, girar a la derecha, ¿no? Y ahí dice más o menos así. En inglés sería don't. Don't. Turn right. Don't turn right, ¿no? Sería no gire a la derecha. Tal vez están construyendo, están arreglando el camino, ¿no? Don't turn right. O está prohibido simplemente, ¿no? No gire a la derecha, ¿no? Bien, chicos, continuamos. Turn left, ya dijimos. North. Norte. 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 East. Este. South. Este. West. Oeste. 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 Walk straight. Vaya directo. Vaya directo. Directa, 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 directa. Directa, directa, ¿no? Avenue. Avenida. Y sí, no olviden que es Avenue. New, new, new. Avenue, ¿no? Corner. Esquina. 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 Cuando en el fútbol sacamos corner, decimos esquina, esquina, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, chicos, ayúdenme. Todos tenemos estos símbolos, estas imágenes. Dice, vuelvan a crear, dice, según ustedes. Imaginen que están a cargo de la señalización. Ustedes deben crear las señalizaciones, deben fabricar las señalizaciones. Esta imagen, chicos, esta imagen que estamos viendo acá, ¿qué les parece que es? ¿Qué lugar museo sería? Es un museo, ¿no? Entonces vamos a escribir museo, ¿no? Museum. Museum, ¿no? Museo. Ahora, este es un símbolo que, bueno, nos está sugiriendo el libro. Pero, ¿cómo nosotros haríamos esa señalización que los señores o las personas que van en sus movilidades o que van en el minibús, en el transporte público, al ver la señalización sepan, ah, más adelante hay un museo? A ver, ¿cómo harían? Un museo. No sé, no tengo idea. A ver, me parece bien este mismo símbolo. Bien, entonces, como no tengo muchas ideas, voy a crear más o menos algo igual, algo similar, ¿no? Que identifique que es un museo, ¿no? Algo así. Es mi símbolo, ¿no? Es mi símbolo, yo estoy creando. Aunque más parece una tienda, ¿no? Parece un museo. Pero esa es mi idea de museo, ¿no? Esa señalización de acá, ¿qué significa? Turn right, gire a la derecha. Entonces escribimos right. Primero turn right. Y bueno, lo que voy a hacer acá es escribir nuevamente, dibujar la señalización. Pero a ver, yo lo voy a hacer con otro color, por ejemplo. A ver, lo voy a hacer de color negrito. Y esto va recto, en línea recta. Y así. Y recién acá adentro la flechita de la dirección. Algo así. Algo así. Ahí está mi flecha. Así quiero que sea. Esa es mi señalización, ¿no? Eso, chicos. Ahora, miren, ¿qué lugar les parece que es esto? Shopping mall. Es un shopping mall, ¿no? Es un shopping mall, es un centro comercial. Patios de comida, supermercados, tiendas de ropa, salas de cine. Es un mall, ¿no? Es un centro comercial grande. Entonces anotamos acá shopping mall. Pero ¿cómo hacemos nuestra señalización?
Shopping, ay, no me va a entrar, ustedes lo hacen entrar, sí, shopping mall. Bueno, no importa. Profe, yo le he escrito arriba shopping y abajo mall. Ah, mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Entonces acá igual, tienen que hacer una señalización que represente a un centro comercial, ¿no? Ya está. Acá, ¿qué les parece estas caritas? ¿Qué son? Teatro. Teatro, claro que sí, teatro, muy bien. Entonces, chicos, lo que tienen que hacer ustedes es igual, tienen que realizar las señalizaciones. Miren, esto será vaya directo. Esta señal sí me confunde un poco. ¿Qué querrá decir? Walk straight. Avenue. Ah, Avenue. Ay, claro, Avenue. Tienes razón, avenida, ¿no? Esta de acá, ¿qué será esta de acá? Esquina. Esquina, puede ser esquina. Esta es una iglesia, este es un bus, una parada de bus podría ser, ¿no? Acá es el norte, van a hacer caso a las agujitas rojitas, ¿no? Bien, chicos, esto lo vamos a dejar para ustedes como tareita. Tienen que escribir y tienen que hacer la señalización. Por ejemplo, para teatro, ¿cómo harían ustedes para teatro? Ah, ya tengo una idea. Yo haría unas cortinas como abriendo el telón. Profe, igual iba a hacer eso. Eso, hazlo, muy bien. Hazlo, háganlo. Háganlo, chicos. Muy bien. Ustedes crean entonces la señalización de cada uno de estos. Pero vamos a ir con la unidad 4. Sí. De cada dibujo tienen que crear ustedes la señalización. Revisen. Ey, ¿no? Ey, turn left, gire a la. A la izquierda, a la izquierda. Ah, aquí está, ¿no? A la izquierda, turn left. Walk straight. Vaya directo. Camine directamente, vaya directamente, etc. Walk one block east. Camina una cuadra este, al este. Eso, chicos, aquí está marcando, ¿no? De color rojito. Camina una cuadra al este. Al este. One block east. Turn right. Gire a la derecha. Gire a la derecha, ¿no? Y finalmente dice, walk one block west. Camina una cuadra al oeste. Chicos, ¿ustedes alguna vez han escuchado en el auto del papá, de la mamá, o del primo, de la prima, del tío, de la tía? O no, no necesariamente estando en el auto de alguien, pero conocen la aplicación Google Maps, ¿no es cierto? Google Maps es una aplicación que les permite dar las direcciones, escuchar direcciones, perdón. Y si ustedes ponen en inglés el Google Maps, les indica. ¿Recuerdan cómo es la voz de la persona que les va guiando? A 100 kilómetros, gire a la derecha. Habla así, ¿no? Gire a la izquierda. En inglés exactamente dice lo mismo. Turn left, turn right, gire a la derecha, gire a la izquierda. A ver si tienen una oportunidad de revisarlo en inglés. Y bueno, son las instrucciones que generalmente se van haciendo. ¿Sí? Continuamos. Más abajo me decían, estaban desordenadas. A ver, ¿quién me preguntó? Creo que era nuestra compañera Quiroga. Ángeles, ¿no? Pero ya lo hiciste, Angelita, ¿no? Sí, bien. El primero, bueno, está desordenado, ¿no? La palabra era museum, museo. Profesor, eso estaba súper fácil, está todo bien. Ajá, sí, no, por eso no les di instrucciones. Church, la iglesia. Acá USB dice, ah, no, UBS. UBS, SPTO. Bus stop, estación de bus, parada de bus. Theater, teatro. Theater, ¿no? Bookstore, tienda de libros. Y finalmente, restaurant, ¿no? Posiblemente nos confunde el hecho, lo voy a dejar de mostrar porque creo que algunos están copiando. ¡Ah! No puedo creer, están copiando. Yo pensé que solo querían revisar. Sí, pero no unit hay... four, atiendan chicos, unit four. I have a problem, así se llama nuestra unidad. Yo tengo un problema, quiere decir. Yo tengo un problema. I have a problem. Tengo un problema. En esta unidad, chicos, vamos a revisar el vocabulario relacionado con la ropita. Es correcto lo que dijo nuestra compañera. Tienen que pintar toda esa ropita.
Pero aparte de esa ropita, chicos, la que tenemos acá, hay muchas más ropitas, ¿no? Entonces vamos a empezar a repetir. Atiendan. Shirt. Shirt. No es shirt, por si acaso. No es shirt. Shirt. Es camisa. Camisa, la que utilizamos para ponernos la corbatita y venir al colegio o pasar clases. T-shirt. Miren que es la misma palabra, solo que le aumentamos la T, la letra T y un guión. T-shirt. Esto es polera. T-shirt. ¿Sí? T-shirt, la polerita entonces. Eso, profe, dicen camiseta. Las niñas. Dress, vestido. Vestido para las señoritas, para las mujercitas. Coat, abrigo. Se escribe coat, pero se pronuncia coat, abrigo. Para varones, para mujeres, ¿no? Abajo. Hat, sombrero. No es la viserita. A ver, ¿alguien tiene viserita por si acaso? A ver, voy a fijarme. Profe, eso se llama cap. Eso es cap, correcto. No, nadie tiene. Ah, están con gorritos. Están bien calientes en la cabeza. Hat es sombrero. Socks son las medias, los calcetines. ¿Sí? Socks. A la falda, chicos, se le dice skirt. Se escribe skirt, pero no se dice skirt. Se dice skirt. 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 Lo mismo que shirt. No es shirt, es shirt. Shirt, skirt, falda, ¿no? Para las mujeres, por supuesto, para las niñas. Blue jeans, los pantalones de mezclilla. Los pantalones que decimos jeans, ¿no? Ponte tu jeans, decimos, ¿no? Son los pantalones de mezclilla, ¿sí? Al lado tenemos nuevamente un artículo para las niñas y dice blouse. Blouse, blouse, blouse. Blusa. Blusa, 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 ¿no? Creo que también en el año pasado vimos esta hojita, lo tienen también, ¿no ve? En el cuadernillo del año pasado. Sweater. ¿Qué, profe? Sweater, chompa, chompita. Es la chompita que utilizamos para el colegio, ¿no? Esto traducido al español significa sudadera. Sudadera, ¿no? Son las chompitas, sudadera. Shorts. Short significa cortos, los que usamos en educación física. Shorts. Pants, pantalones, los pantalones de tela. Y como decían ustedes, acá dice shoes, pero no hay nada, ¿no? Ustedes tienen que dibujar. Pero le he dibujado un zapato, ¿está bien? Está muy bien, me imagino que está bien. Miren, está grande, como de payasito. Sí, están los zapatos. Ahí está. Shoes, van a dibujar un par de zapatitos ahí arriba. ¿Sí? Bien, entonces esto me lo van a pintar bien bonito. No me tienen que mandar esto, pero sí tiene que estar bien pintadito. ¿Ya? Les decía, no solo vamos a utilizar este vocabulario de acá. Les decía que falta mucha ropita. ¿Qué faltará? A ver, chicos, ¿qué faltará? Sandals. Las sandalias. Cap. Cap. Una viserita. Pajamas, profesor, pajamas. Las pijamas, ¿no es cierto? Falta mucha ropita. Para esto, chicos, ¿cómo se dice? Los chalecos, por ejemplo. Para esto vamos a utilizar nuestro querido y siempre bien ponderado diccionario. ¿Cómo se llama? Word by word. ¿Quiénes tienen ese diccionario ya en físico, chicos? ¿Tienen? Era. Clothing. Significa ropa. Ropita, ropita, ropita. Y miren. ¿En qué página está? 66. La 66. 66. Eso, observen. One, por ejemplo, lo que tiene esta señorita, me parece que es una camisa o tal vez será una blusa. A ver, veamos. Dice blusa, blouse, blusa. ¿Qué dice en el número 2? A ver, ¿qué está? Ah, está apuntando a su falda. ¿Cómo se dice falda? Skirt. Skirt. Eso, skirt. El número 3 dice shirt. ¿Qué era shirt? Camisa. Busquemos. Y tiene razón, ¿no? Esta es una camisa. No es una polera, ¿no? Miren, chicos, tanta ropita, vestido. Veo un saco, un traje, corbata. Pero vaya a la siguiente página, hay más. Hay más, claro que sí. ¿Cómo se dice frac, por ejemplo? Frac.
Miren, tiene un overall esta persona, un overall. Ah, esos de acá, ¿cómo se llama? ¿De las niñas? Jardineras. También, pero he visto otro nombre. Por esos tirantes, le llaman de otra manera. Por eso, profe, sí. No sé, profe, yo sí lo conozco. Jardineras, pero... Jumpers, creo que le decían jumper. Creo. Sí, profe. Bueno, acá también tengo un chaleco, ¿no? Y ustedes pueden encontrar acá toda esa ropita. Miren la ropita que utilizamos afuera, abrigo. El profe dice jumper. Calina. Miren cómo se dice impermeable. Ah, por si acaso esto es un poncho. Poncho en inglés es poncho. A ver, ¿dónde está el número 16? Es tú mismo. Aquí está. Poncho. ¿Ya? Poncho. No tiene traducción por si acaso. Ya no tiene un equivalente en inglés necesariamente. ¿Cómo se dice paraguas? ¿Cómo se dice umbrella? ¿A esto cómo le decimos nosotros, chicos? A este gorrito. Sí, umbrella. Mask. ¿Cómo le decimos, pero? Pasamontañas. Pasamontañas. Estos son los pasamontañas. A ver, es el número 22. 22. Ah, Sky Mask. Dice. máscara del cielo, algo así. Para esquiar, ¿no? Máscara de esquí. Podría ser, ¿no? Para evitar el frío. ¿Sí? También más abajo, ustedes mismos dijeron, tenemos más ropita. Miren. Slipper and underwear. Ropa para dormir y ropa interior. ¿Cómo se dice, por ejemplo, la ropita interior, no? Es importante también que lo sepan. Pero de calzones no es lo mismo. Ahí está, ¿no? Ah, estos de los bebés, ¿cómo se llama esto, chicos, en español? Mameluco. Mameluco. Y en inglés, a ver, observen. Mameluco. Six, 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 six. Blanket sleeper, ¿no? Así se le dice. Blanket sleeper. ¿Sí? Profe, no hay que tener mucho de la ropa interior. ¿No hay qué? Miren, para hacer ejercicios, ¿cómo se dicen las calzas, trajes de baño, cortos, poleras? Miren, qué bonito. Truzas, por ejemplo. Tipos de calzaditos, miren, los tacos, los tenis, botas. Esos deben ser mocasines, a ver. Ah, no. Bueno, debe haber alguno que es mocasín. Accesorios, joyería, ¿cómo se dice? Brazaletes, anillos, aretes, bolsos, cinturones, ¿cómo se dice? Billetera, monedero, llaves, reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, chicos, es muy necesario que podamos utilizar nuestro diccionario word by word, ¿sí? Word by word, por si acaso. Unit 4. I have a problem. Tengo un problema, así se llama nuestra unidad. También, chicos, en la plataforma es importante que se vayan ubicando. Miren, aquí está sexto de primaria. Están por unidades. Unit 1, Friends Around the World. Amigos alrededor del mundo. Ya hicimos esta unidad. Todas nuestras actividades. Unit 2, Latin America is beautiful. Latinoamérica es hermosa. Aquí están nuestras actividades. Bien poquitas, ¿no? Más abajo, Moving Around the City. Moviéndonos, trasladándonos alrededor de la ciudad. Igual, teníamos esta práctica en la que me tenían que dar direcciones, profe, ¿no? Pero es poquito, pero son hartas páginas, profe. Sí, ¿no? La unidad número 1. Y acá, chicos, dice, I have a problem. Aquí, ¿qué me faltó, chicos, para el título? Los tres puntitos que tiene ahí, ¿no? 1, 2, 3. Ahora sí, ya está igualito que nuestro cuadernillo y nuestro libro, ¿no? Unit 4. Acá seguramente recién voy a ir incluyendo Perfecto. Los videos y las actividades, ¿no? Trabajemos entonces, chicos. Trabajemos, trabajemos. Ah, acá arriba me tienen que mandar, por si acaso, aquí abajo ya va a estar la tareita de la unidad número 3. Me tienen que mandar el libro, por si acaso. Aquí va a estar. Va a estar el libro. Acá el video de esta próxima unidad, ¿no? La que estoy grabando en estos momentos. Entonces, así se van a ubicar en la plataforma. Vamos a ver entonces. ¿Por qué no hemos mandado? Porque no habíamos acabado. Ah, en la anterior, ¿no? Miren qué es lo que dice. Veo, parece una tienda o será el closet o el cuarto de ropita de alguna familia, ¿no? Lo importante es que ella, me imagino que es la profesor mamá. Es una tienda. Es una tienda, ¿no? Le dice a su hijo, le dice, What's the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y él le responde, I need to change this jacket.
Jacket es chamarra. Una prenda de vestir. Chamarra. Chamarra, correcto, ¿no? Need, este verbo de acá sería bueno que lo anoten, que anoten. ¿Alguien sabe qué significa need? Necesito. Es el verbo necesitar. Yo necesito, dice. Need es el verbo necesitar. Change es el verbo cambiar. Cambiar. Yo necesito cambiar this jacket, esta chaqueta, esta chamarra. Necesito cambiar esta chamarra, ¿no? Y le dice, ¿cuál es el problema? What's the problem? Y le responde, it's too tight. Esta palabra vamos a aprender, chicos. Esta palabra tight, ¿sí? Bien, voy a recordar y voy a venir acá por si acaso. Esta expresión, la de la T, doble O, esta de acá, significa, chicos, también. tiene dos significados. También. Un primer significado es el que dijo nuestra compañera. También, eso significa. Pero no lo vamos a utilizar en esta unidad como también, porque tiene otro significado. Significa, chicos, demasiado. No. Significa demasiado. ¿Sí? Anoten esas palabritas, las que les estoy diciendo. Anoten, anoten. Anoten, anoten. Eso, muy bien. Es que, chicos, acá tenía un problemita. Ahora sí les voy a mostrar. Ahora sí. Demasiado. Significa demasiado. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a recordar un poco el vocabulario del año pasado, de la anterior unidad. ¿Qué les parece esta expresión? Too short. ¿Qué significará too short? Demasiado pequeño. No es pequeño. Demasiado corto. ¿Qué les parece too big? Demasiado grande. ¿Qué les parece too dangerous? Demasiado peligroso. Y así podríamos seguir. Esta palabra de acá, chicos, vamos a relacionarla con demasiado. Pero por si acaso en otros contextos también significa también. También. Pero para nosotros. Pero fue ya aprendido con también, no sabía que también era demasiado. Vamos a utilizar, chicos, esta interpretación del demasiado, ¿no? Le dice, chicos, entonces, necesito cambiar esta chaqueta, esta chamarra. I need to change this jacket. What's the problem? ¿Cuál es el problema? It's too tight. Es demasiado. Eso, es demasiado. ¿Qué significará tight? ¿No? Demasiado pequeño. Podría ser, ¿no? Demasiado apretado. Alguien ya lo dijo. Apreto. Correcto. Tight, chicos, esa es una palabra que vamos a aprender acá en nuestra unidad. Significa demasiado ceñido, demasiado estrecho, ajustado. ¿Qué más dijeron ustedes? Apreto, apretado. Es demasiado ceñido, ajustado, apreto, muy pegado a mi cuerpo. O sea, me aprieta, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Tight. Vamos a utilizar esa palabra en esta unidad. Este de acá, no se olviden. Tight. Sí, ajustado. En esta unidad vamos a avanzar todo lo relacionado con ropa. Con ropa y viendo también si la ropita es ceñida, grande, pequeña, larga, corta, ¿sí? Eso vamos a ver en esta unidad, ¿listo? Bien, chicos, entonces escuchemos esta, a ver, ¿dónde está nuestro 2021? Aquí está, ¿no? Nuestros listening, ustedes están en sexto. ¿Alguien me recuerda qué audio sería? 28, creo. Page 48. Ah, sí, mucho, me fui mucho. Vamos a necesitar nuestra radio.
Profe, la 27 le estaba hablando porque la anterior era la 26. Esta sería la 27. Ya, a ver. No veo mi cablecito. Para. Oh. Ah, aquí abajo está. No profe, no sé. Dice error. Sí, qué raro. A ver. La 27. No van a hablar. La 27. AUX mode. Say it. It is. Page 43. Look and listen. I have a problem. Ahí está. Ese es el título de nuestra unidad. I have a problem. Va a decir eso. Atentos. No van a hablar, no van a hablar. Apaguen todos los micrófonos. Se escucha muy fuerte. ¿Sí? A ver, estoy con el parlante y está cerca de mi oído, por eso se escucha muy fuerte. A ver, escuchemos entonces, chicos. Atentos. I have a problem. Page 42. Vocabulary and expressions. It is. This is a profe. Chicos, ¿por qué? El profe. ¿Qué pasó? No es esa. Pero I have a problem. Dice, hay un problema. Ajá. Equals, it's. They are. They equals, are. They are. I do. I do. I do not. I do not. Equals, equals I don't. I don't. Too long. Too long. I said too. Too short. Too short. Too big. Too big. Too small. Too small. Too loose. Too loose. Too tight. Too tight. Ahí está la expresión. May I help you? May I help you? I need to change this blouse. I need to change this blouse. I have a problem. Ahora sí, recién desde acá va a empezar con esta, con este diálogo. A ver, atentos, atentas, chicos, vamos. I need to change this jacket. What's the problem? It's too tight. ¿No? Ahí está lo que les dije, ¿no? Nuevamente, esa partecita. I have a problem. I need to change this jacket. What's the problem? It's too tight. ¿No? Dice nuevamente, ¿no? I need to change this jacket. Esa es la primera parte de la narración del diálogo, ¿no? Necesito cambiar esta chaqueta. What's the problem? ¿Cuál es el problema? It's too tight. Es demasiado ceñida, corta. Apretada. ¿Cómo es corta? Aprieta, ¿no? ¿Alguna vez han ido a las tiendas de ropita y les ha quedado una ropa muy ajustada, muy ceñida? Claro que sí. Alguna vez también la mamá les ha comprado algo de la calle y han dicho, ¡ah, no, está demasiado ancha, no, hay que cambiar, ¿no? Con los zapatitos, ¿recuerdan con los zapatos? Hay números que nos quedan más o menos bien, otros que nos aprietan el pie, ¿no? O los pies, ¿sí? De eso vamos a hablar en esta unidad, ¿no? Look and listen, I need to change these shoes. What's the problem? They are too small. Necesito cambiar estos zapatos. ¿Cuál es el problema? Así nos dicen, ¿no? Los vendedores. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el problema? Nos dicen, ¿no? They are too small. Son demasiado pequeños. Es demasiado pequeños. ¿Sí? Demasiado pequeños. Bueno, acá dice en esta parte, chicos, ellas o ellos son, está hablando de los zapatitos, ¿no? They are too small. Son demasiado pequeños, ¿no? Y me lastiman los piecitos, por ejemplo. Aquí están, chicos, chicos y chicas, las palabras. Por esta unidad no vamos a ver esto de acá. ¿Sí? No lo vamos a tomar muy, muy en cuenta, ¿sí? Lo que sí vamos a necesitar es esto. Esto sí necesito en esta unidad. Porque, chicos, les cuento que esto al año conmigo vamos a trabajar de una manera muy, muy particular y muy, muy, muy profunda, chicos. Ya es el verbo to be, pronombres personales, etcétera, etcétera. Esto de acá, ¿ya? Bien, a ver, observen, chicos. Dice, too long. Anoten en la parte de arriba qué significa cada una de esas expresiones. Long, chicos, ¿qué significa long? Largo. Largo. Entonces dice demasiado largo. Demasiado largo. Too long. Largo. Vamos al costado. Too short. Corto. Demasiado ajá, corto. Pequeño. Demasiado corto. Corto. Corto, corto. Que no es lo mismo que pequeño, chicos. A ver, más abajo. Pequeño es small. Too big. Demasiado grande. Demasiado grande. Too small. Demasiado pequeño. Demasiado pequeño. Small. Demasiado pequeño.
Esta de acá, chicos. Demasiado delgado. Demasiado grande. Ancho. ¿Recuerdan que era tight? Ancho. Apretado. Aprieto. Esto es lo contrario. Ajá, aprieto. Digo, colgado. Ancho. Demasiado ancho. Demasiado holgado, como dijo alguien de sus compañeras, ¿no? Entonces, esto sí necesito en esta unidad, necesitamos que lo entiendan muy, muy bien. Que no está tampoco muy complicado, ¿no? Too long, demasiado largo. ¿Alguna vez un pantalón jeans a los varones o a las niñas les ha quedado muy largo? Claro que sí. Sí, bro. Y han necesitado, o demasiado cortito tal vez, ¿no? Y han necesitado utilizar un sastre para que les haga el pantalón muy bien, a su medida, ¿no? Too short, vean, demasiado pequeñito, ¿no? Me queda bien de la cintura, pero los pies, miren, está muy cortito, ¿no? Too short, demasiado corto. Too big, demasiado grande en los zapatos, en los tenis, ¿no? ¿Alguna vez les han comprado un zapato o un tenis grande? Y ustedes decían, ¡uy, está muy grande! ¿No? No, bro, mucho, nunca. Mucho profe, de mí siempre me lo traen a mi mesita. ¿Ah, sí? Sí, small, pero además pequeño, yo voy. Para... Demasiado pequeño. Sí, creo que es mejor ir uno mismo, ¿no? Too yo loose, voy demasiado con mis ancho, demasiado holgado. Too tight, demasiado ceñido. Ceñido, ceñido, ceñido. ¿Sí? Bien, chicos, entonces ese es el vocabulario con el que vamos a trabajar. Voy a dejar de mostrar un momentito. Y en la parte de abajo, más abajo tenemos... ajá, vamos a empezar. Tenemos una especie de laberinto, ¿no? Una especie de laberinto. Tienes que formar palabras. Exactamente. A ver, vamos. La primera dice small, siguiendo las flechas. Small. Ya. La siguiente palabra, chicos, ¿cuál será? Con las flechas tienen que formar, chicos. Unir. Tienen que unir, tienen que unir. Ahora lo voy a ocultar esta parte para que más o menos ustedes se den cuenta lo que tienen que hacer. Ahí está, me parece bien. Ahí les voy a mostrar. Ay, pero esto tendríamos también que tapar. A ver, luz, big. Profe, es lo más raro que he visto. Aquí está nevando. Sí, es con sol, profe. ¿Ah, sí? Bueno, sí, observen, chicos, atiendan. Ahí está, ¿no? Bueno, tenemos small, ya está escrito acá arriba, ¿no? La siguiente palabra, chicos, bueno, deberíamos seguir por acá, por acá, por acá, ¿no es cierto? Pero no logramos tener las palabras que necesitamos. Acá, luz, en este sentido, ¿no? La L, la O, nuevamente la O, la S y la letra E. La E. Luz. Y acá vamos a anotar esa siguiente palabra, ¿no? Luz. Luz. Profe, necesito el tú, creo. Vamos avanzando, profe. Luz. Luz. Ah, claro, no, aquí no. Small, luz. Luego, ¿cuál será la siguiente palabra? Ustedes con flechitas tienen que ir ordenando. ¿Ya? Son, bueno, seis palabras en total. Profe, la siguiente es big. Big, ¿no? Busquen, busquen, chicos, ustedes, busquen. Bien, chicos, entonces quedaría así, ¿no? Small, loose, big, short, tight, long. Long, 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 ¿no? En el costado tienen que escribir las palabritas, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en esta unidad nuevamente vamos a recordar la ropita. ¿Y cómo está la ropita? Pequeña, ancha, corta, larga, ¿no? Grande, pequeña, etcétera, etcétera.